En el momento de la conquista, los indígenas de toda Mesoamérica sumábamos 20 millones de almas. 50 años más tarde, no éramos más de 2 millones. Con ellos y los colonos españoles que siguieron llegando, hicimos la fusión hispanoamericana. En medio de la más extrema desolación, hemos sobrevivido. No hemos sido exterminados. Los dioses han huido. Los jefes han muerto. Huérfanos, volteamos hacia Jesús Cristo. Con el bautismo, reencontramos un lugar en el cosmos. Las sangres se unen. El conquistador con la India, el negro con la China, el criollo con la mulata. Ha nacido un pueblo nuevo, festivo y alegre, que no ha olvidado sus tradiciones y las reúne. Europa, Mesoamérica, Asia y África se encuentran aquí en una infinita variedad de posibilidades.
Cada región, cada pueblo, crea sus cantos y sus bebidas, sus platillos y sus danzas, sus ritmos y sus vestidos. Y todos gritan, como México, no hay dos.